Bienvenidos y bienvenidas este viernes a Tips para Sanar el Alma. Estoy muy emocionada porque justamente con este nuevo año, esta primera semana, han sido bendiciones las que nos han llegado y hoy no es la excepción. Los tips de esta noche sin duda van a ayudarte a entender el cierre del ciclo hacia donde nos estamos dirigiendo. Y bueno, nada más y nada menos que nos hablan de Buda. Pero no estamos hablando precisamente de Siddhartha Gautama Buda, sino de que nosotros tenemos un objetivo y una meta. Y ese objetivo y esa meta es volvernos un Buda. ¿Qué es un Buda? Bueno, justamente tiene que ver con el lograr este estado de despertar o iluminación espiritual. Este despertar nos va a llevar a una experiencia de tranquilidad mental, donde ya no hay preocupaciones, ya no hay apegos, ya no hay nada que nos haga sufrir. Todo lo vemos con amor y con compasión. Dejamos a un lado los estados de ansiedad, ira, rencor y enojo y encontramos esa paz que va a ayudarnos a tener un equilibrio en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, nuestro espacio y también en la conexión que tenemos con la energía del universo. En el libro Majjhima del Canon Pali, cuando el Brahman Brahmayu pregunta qué es un Buda, le responden lo siguiente: aquel que conoce sus existencias anteriores y ve el mundo de sufrimiento y el mundo de felicidad. Y así ha llegado al término de sus reencarnaciones y dotado de un conocimiento trascendente, sabe que su mente está pura y libre por completo de todas las pasiones. Ha dejado atrás el nacimiento y la muerte, ha llegado a la perfección en la vida espiritual y se pone más allá de todo. Un ser así es un Buda. ¿Cómo ves? Es una belleza. Justamente es la meta que tenemos muchos de aquí, muchos del grupo de desarrollo espiritual, el poder llegar a ese estado de depuración tan profunda, pero que lleva muchos retos y complicaciones. Así que todos estamos en ese camino. Algunos ya van más avanzados, otros no tanto, no importa, no son competencias, porque cada uno tenemos un tiempo y un camino trazado. Así que en el budismo, justamente se dice que Buda no ha sido el único Buda. Hablo de Siddhartha Gautama. El canon Pali se refiere al Buda Gautama como el 28avo, imagínense. 28 Budas, imagínense. Y se dice que en unos 30.000 años va a encarnar un nuevo Buda que se llama Maitreya. Y no sé si recuerdas, en algunas de estas cápsulas Maitreya se ha comunicado porque es energía y existe. Y bueno, justamente es de los primeros maestros que se me apareció dando cursos de canalización, Maitreya. Y bueno, así el budismo nos enseña que cualquiera de nosotros tenemos el potencial de experimentar este despertar y alcanzar esta iluminación o nirvana. Realizar el nirvana implica realizar la naturaleza de Buda, pero esto no es hacernos un Buda como Siddhartha. Cada uno tenemos un camino. Debemos de manejarnos de manera noble y digna. Y por eso nos dijeron esta semana que trabajemos sobre los niyamas. Debemos de encontrar este camino de disciplina, de amor, de contentamiento, ¿recuerdas? De autoconocimiento y de experimentar a Dios en cada momento, porque ese es el camino real para lograr esta iluminación. Pero ¿qué te parece si escuchamos qué es lo que nos quieren decir los maestros acerca de ser un Buda? Cierra tus ojos. Inhala luz. Y exhala luz. Inhala luz. Y exhala luz. Última vez, inhala luz.
y exhala luz. Guan Yin. Buda no es una persona específica. Buda puede ser cualquiera de ustedes aquí en este momento. Eres tú que escuchas. Tú quieres despertar a la verdad y has soltado algunas ilusiones de la Maya y así experimentas ya diferencia de mundo material y mundo espiritual. Pero mundo material te crea una máscara que te vuelve a generar apegos y crees que eso es seguro, tener trabajo y trabajar estrés constante. Y así no logras experimentar lo vasto que hay en tu interior. Por eso Madre Lakshmi llegó para que tú puedas encontrar la conexión. Pero debes de entender que este es un mundo donde debes dejar al lado los juicios de la mente si tú pensando estás, oh, ¿qué es eso que está pasando? ¿Es real lo que estoy escuchando? Entonces la razón entra y está estorbando, interrumpiendo lo que realmente tú debes de trabajar. Por eso recuerda que debes de lograr la naturaleza del Buda. Nosotros estamos observando siempre y vemos un mundo, es un mundo con caos y buscan tener cosas y buscan apariencias y hacen daños externos en físico y empiezan a contaminar cuerpo y luchan, pelean por lo que ustedes denominan el dinero. Y así terminan relaciones porque ustedes dañados están y han sido dañados. Sana, sana, sana mucho para que puedas recordar tu verdad interna. Solamente meditando vas a encontrar la sabiduría. Te hablamos de la verdad más profunda. Así que deja a un lado afuera todo aquello que te regresa a lo que te alejó de ti mismo. Todo es temporal, entonces parte de Maya es, pero lo único infinito es aquí tu alma. Nosotros queremos ayudar a sanar el proceso de tu alma. ¿Tú quieres permitirnos eso? Entonces eso tendrás. Pedimos que logres hacer esta conciencia. No minimices ni canceles a otros. No te sientas con el cetro en la mano si ni siquiera en humildad estás. No te sientas con el cetro en la mano si todavía quieres controlar o tristezas invaden. La persona que Buda es realmente logra desprenderse de todo aquello. Es trascender el deseo y la ansia por lo material, los odios, los rencores y las confusiones. Así que permítete experimentarte lo más puro, porque esa es la energía que es la verdadera esencia de la creación. Quan Yin. Inhalo luz. Y exhalo luz. Inhalo luz. Y exhalo luz. Última vez, inhalo luz. Y exhalo luz. Muy lentamente ve abriendo tus ojos y ve regresando suavemente. Qué hermosa semana. Me encanta este inicio del 2022. Si nos estás viendo en otro tiempo, otro lugar, no importa.
es el momento correcto para que hagas estas transformaciones. Recuerda, danos like, comparte estas cápsulas a las personas que necesitan un despertar espiritual. Soy Laura Yerko. Con amor, te agradezco que estés aquí. Nos vemos el próximo lunes y mañana te espero a las 12 en vivo totalmente en el canal de YouTube Seres de Luz Multidimensional para darte consejos espirituales. Uno que los maestros tienen exclusivamente para ti. Así que mañana nos vemos y si no puedes, te espero el lunes también a las 4:30 de la tarde en Sintonizando. Soy Laura Yerko y estos fueron nuevos tips para sanar el alma.